¡Yami! ¡Hola, Yami! ¿Qué? No, es que, la verdad me he estado fregando la conciencia estos días, viera que ando bien mal yo. ¿Quiere que lo crea? No le creo. Crea, mediana. No le creo, así como es usted, Juan. ¿Qué? Una media traicioncita y a la uno lo ponen por el suelo, pero yo le quiero pedir disculpas. No es primera la que me hace, Juan. ¿Cuál? Una vez nada más, Diana. Pero por eso le vengo a pedir disculpas. Discúlpeme, yo no quise que... Usted me traicionó, así que no. Pero, mire, si no hubiera hecho eso, aquel hijo de Lule anduviera de cachete embarrado todavía, mire. ¿Por qué no lo dejó, pues? ¿Ah? Él es mi amigo, Diana. Él es mi amigo, ¿y cómo cree que yo voy a dejar que le estén haciendo daño, ve? Ay, sí, yo con confianza le conté y tenés que ir a abrir la boca, ¿eh? Esa palabra la que no escuché yo cuando me dijo en confianza. Esa pues palabra. Pues a la memoria, recuérdese lo que le dije. Si usted me hubiera dicho, le confío esto, yo, ¿cómo crees que le iba a andar contando? Yo doy una tumba con la tapadera abierta, ¿ves? Ay, ¿no también está diciendo? Sí, pero cuando dicen que así, yo la cierro. Como que botella de vacío cuando trae los plásticos sin destaparse, yo. Pero para romper de abajo, siempre hablan. Pero, la verdad, Diana, yo le quería pedir disculpas. No. Diana, discúlpeme. No, yo le vengo a pedir. No, en ir a contarle a René. Bueno, todavía tengo dinero. Quiero que las haciendas se llama Hacienda El Copinol, como que me dijeron. Ojalá que la encuentre ahí. Pues me dijeron que es una señora que compró la hacienda y que. Pues como que quedan planes de negociarla, no sé cómo, pero yo la verdad ando interesado en esa hacienda. Hacienda El Copinol, sí me recuerdo que me dijeron. Y que es una mujer la dueña. Entonces, pues como parejo ando mi billuyo aquí, y ella me dice, cerrémoslo el trato ahorita, mano a mano, yo lo cierro, porque no creo que valga mucho. Pero entonces, si me encuentro, ¿qué le cuesta? Yo no sé qué anda haciendo usted aquí. Yo de pasada iba, pero ya aprovechando. ¿Por qué no pasa, pues? Ah, no sigue el camino, pues. Vaya. Yo aquí vengo a esperar al comprador de la siembra. No, que hoy. No funcionó nada. Hoy la tienen quiebra. Así me han llevado los rumores. ¿Y a usted qué le interesa? Me interesa de mucho. Sí, como dicen, ¿verdad? Que yo sí, yo tengo su casa. ¿Cómo que es? Y ahí anda en la familia, ¿qué está haciendo con él? Pues siempre, Diana. Pues sí. Que no, Juan. Estoy hablando con ella. Sí, pero yo le dirigí la palabra a usted. Ah, buenas tardes. No, buenas tardes, buenas de mañana. O pues buenos días, pero como yo cuando ando. ¿Qué hace usted aquí, pues? Que en una casa debería de estar. ¿Ah? Diana, sí, estamos hablando. Sí, a mí que en la casa debería estar. No, que aún soy su marido, porque aún estamos casados. Pero ella no duerme con él. Ella duerme con los ojos. A punto de dormir conmigo, pero... ¿Y usted? ¿Qué está diciendo, Juan? ¿Qué está diciendo? Que estuvo a punto de dormir con usted otra vez, o va a dormir, yo no sé. Más de vale. Es que uno en vez que le extraviesan las palabras en la boca. ¿Cómo es que le está diciendo eso? No deja que la toque, Diana, porque ese hombre es un gran sinvergüenza. Ay, con su marido. Un gran sinvergüenza, es. No, si ella Diana. Siente amor por mí. ¿Qué es lo que usted piensa? Mi amor, que no, Juan, no lo voy a disculpar y punto. ¿Y este por qué anda pidiendo disculpas? No importa de nosotros. Sí, yo sé que me dijo que no me importa. Pero sí me importa porque yo sí te quiero, mi amor. Después de todo lo que he hecho, ¿Qué he hecho yo? Dígame. ¿Qué he hecho yo? Diana. Solo porque ya le expliqué con mis detalles que pasa el norte, me pega, me bota y usted llega y dice que yo estaba mal. ¿Sí? Con mis detalles, ¿qué quiere que haga? Pues? Yo aún la amo, yo por eso
Yo también, sinceramente, pero después yo... de lo que me hizo, estaba rayando la mano con aquella mujer, ay, hasta borracho, quizás por ella se puso bolo. Te calles. Estoy hablando con él, pero discúlpeme. Ahorita no le han tirado maicillo, viejo. Mire, mire, eso fue una confusión. Confusión, ajá. Yo no he entendido mucho, pero ya estoy empezando a entender. Maldita ambiente delicada, que decía él. Ah, sí, a mí, nunca me trató así a mí. Qué vergüenza, poco hombre. Trata a las mujeres bien. Y como no me daba mi parte, yo se la quité, por eso quedó sin dinero. Como así, estaba bien borracho, tirado en el suelo, que a mí me tocaba. Ándale, palomita, ya volaste, ¿verdad? Si quiere, por ahorita contrate. Usted calle. Por ahorita quiere que la defienda. Con razón, yo tenía el pilluyo aquí. La defiendo. Cuando contráteme, pues, yo trabajo de gratis para usted. Cállese. Ya le dije. Cuando reaccioné al golpe que llevaba en la cabeza, vi que no andaba dinero porque yo no estaba bol. No. Diana, no, de hecho, la voy a defender de la empresa que yo quería poner era toma hoy y disfruta mañana, así era el nombre de la empresa. Pero toma, te confunde las cosas. Lujo el nombre. Diana, y no me porque va a contratar. Porque soy sinvergüenza, dígame. Contráteme ahorita y lo pongo en lugares, tipo el lunes. ¿Qué palabras quiere que le diga? No me ande manoseando, que usted ni siquiera sabe quién soy yo. Sí, usted es Chepe Charralero. No sabe. Salió de una cueva. Eso a la peña usted, oral, lo voy a ir a parar con Star Frag. Eso es lo que usted cree. ¿Y sabe quién somos nosotros? Patrona. Bueno, ahorita yo me voy a ofrecer todo. Y este, por, usted no me explicó por qué le está pidiendo disculpas, ¿eh? Problemas que tuvimos. De él, Juan, yo tampoco. Ah, sí, como casi no es bocón, vos quedaslo. No me falta respeto, que soy agente. No es falta. Agente. ¿Desde cuándo? Desde el día que me contrató usted y gracias a un pisto que huevió, tengo pisto. Yo también tengo 600 tablas y ahí las tengo en la casa. Ah, pues él se lo ha robado a usted. Ya lo despedí. Me despidió, pero yo le estoy agarrando el negocio otra vez. No. No lo voy a llamar robo porque usted tenía parte. Sí, después. Por eso fue que yo la agarré. No es que la haya robado. La agarré mi parte que a mí me tocaba porque usted no me la dio. Pero mi amor, es que usted no, yo le dije, no es necesario que pida, usted solo agarre. Por eso solo se la agarré. Pero no así. ¿Para qué se la iba a pedir? Patrona, porque estaba bolo. No estaba bolo. En vez de auxiliarme, de ver cómo yo estaba de revolpeado, lo que había sido estaba bolo. La botella que usted ve allí era vino del ahorita clarito. Me pongo de su parte y la voy a apoyar en esto. Porque como les dije la vez pasada, así como nos enamoramos, vamos a estar tranquilos. Bien, ¿cómo que nos enamoramos? ¿Cómo que se enamora usted? Dígame. Nos enamoramos, tal vez ¿cómo? Usted, pero yo no. No, a mí no me tire la mano. Por favor, no. ¿Cómo? ¿Cómo? De él. ¿Cómo está eso, Diana? Ella fue casi mi esposa por un mes. Pero no lo casamos porque estuvo a punto. ¿Cómo? Tampoco. Este chandroso Juan, si yo le dije que a usted no lo quería. Usted me dijo que estaba enamorado de mí, pero yo dije que no. Se lo dije en la cara. Está viendo, ¿verdad? Yo también se lo dije en la cara, que no. Gran boca abierta. Pero bien, me voy a ir. Ahí está, pues. Con mucho se ha tardado. Pero este golula que no le pongo un dedo encima. Ay, usted quién es, pues. Yo le puedo poner toda la mano. Quiero. Demasiado. Y además, mire, yo venía caminando aquí porque en realidad, te voy a ser sincero, venía buscando, según hasta donde entiendo, la dueña de una hacienda es una mujer y la hacienda se llama Hacienda El Copinol. Y me han dicho que la quieren negociar, entonces yo por eso ando aquí. No me hubiera imaginado que usted era el comprador, ni hubiera venido. La dueña soy yo. ¿Por qué las cosas tuvieron que haber sido así como fueron? ¿Qué hice yo para merecerme algo así, algo así como lo que ella me hizo a mí? Estoy consciente que
pues ella andaba estafando una que otra persona, pero no tiene nada que ver entre la relación de nosotros lo que pasó. La verdad, siento un vacío por dentro de mi corazón que quizás no hay forma de llenarlo por lo que ella me hizo. Mariela, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué motivo le di yo para que usted me hiciera esto? ¿Qué motivo? ¡Muchacho! ¡Ey! ¿Qué pasó, pues? ¿Qué huele? ¡Ey! Me va a caer ahí. ¡Hombre! ¿Qué hubo? ¿Cómo la ha pasado hoy? ¿Durmiendo en casita? No voy a dormir a la casa. ¿Tenía miedo que la hallara hace poco con otro hombre, va? No, hombre, no, ya. No me ¡usted haga... tiene miedo! No, pero sí, no, yo estoy agradecido con usted. Estoy agradecido con usted, pues, porque me hizo un gran paro, un gran favor ahí con decírmelo. Lo que yo tenía tan enfrente de mi cara y no veía. Yo estoy agradecido. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted dormía en cama juntos o dormía separado? Así, mire, como dos tortolitos así, güey. No, pero todos los días llegaba a dormir usted ahí. Pues sí. Vale, vale, porque qué tal en los días que usted no estaba, se quedaba con otro. Mire, yo le agradezco a mi muchacho que usted me haya dicho lo que me dijo. Y la verdad, pues, se pasó algo de chambroso, pero en fin, pues, si uno cuenta, pues... Sí, con alguien tiene que presumir los talentos, mire, uno. Pues. Otro chambre. Yo voy a... Usted andaba en la... Le pedí disculpas a la Diana, como ella que me contó en confianza. Ah, a su patrona. Ajá, a mi patrona. Ella le contó en confianza a usted. Sí, va. Va, resulta que el chapito, el chapito. ¿Y qué va a hacer usted? No, el detalle es que chapito. Pero mire, ¿y a quién quiere la llame? ¿A chapito o a usted? Porque si la llame no quiere a mí, ¿no quiere usted con chapito? Tampoco es. Mire, la Diana, la hacienda de ella la tiene en quiebra. ¿Dónde estará mi niño, mi Renecito? ¿Cómo llegó a dormir? Decía tanta falta. Tan afligida porque no sé ni dónde está, no sé por dónde andará. Me da tanto miedo que le pase algo. Así es como él anda tan triste, siento ahorita la razón. Se le dice, no, muy bueno, pero yo lo amo. Yo nunca lo he dejado de amar a él. Y la verdad me duele mucho. No sé ni dónde está, por dónde andará, y puede pasar algo en mi vida. ¿Dónde estará? No sé nada de él, ya estoy preguntando con nadie. Me dice dónde él, saber dónde durmió. Juan, para qué lo... Él, mire, yo no ella tiene quiebra. Pero de trabajo no me hable ahorita, que yo da trabajo. Yo a eso le quería proponer trabajito. Yo trabajo. René, mi amor, René, mi amor, yo he estado preocupada por usted. No me esté besando. René. Ese beso que me acaba de robar va a ser el último. El último beso que va a tener. Vaya dárselo al otro que tiene su bota. Por favor. ¿Sabes qué? Vamos. Ahí déjela. Va a ser el último beso que va a tener.